Comienza el fútbol aquí en el Campeón del Siglo. Ya están jugando Peñarol con Deportivo Maldonado. Le damos un toquecito más arriba y estamos bárbaro. Y primera salida de Trindade con Canovio. Pasa sobre el Canario Álvarez. Viene sobre el sector derecho con Pablo Cepelini. Marca Facundo Tealde. Pelota sobre Canovio. Viene Paulo Lima cruzándose Canovio sobre el sector derecho para Peñarol. Hacia atrás viene entregando sobre Trindade. Trindade va a jugar hacia adelante. Quería ir sobre el Mono Pereira. Saca Paulo Lima hacia afuera. Es lateral para Peñarol. Primeros instantes del partido en esta jornada aquí en el Campeón del Siglo. Viene con el lateral Canovio, pasa la pelota sobre Jesús Trindade, engancha, lo deja por el camino a Toledo, buen centro, saca Lima, le va a quedar a Cepelini, saca el jugador Federico Ramos, viene Gargano. ¡Gol! De Peñarol Gargano. Antes del minuto de comenzado el partido, el Mota Walter Gargano con un remate fuerte desde afuera, sorprendente para Lerda, se termina colando sobre el palo derecho y vuelve Gargano. Y desde el primer minuto vuelve la tranquilidad. Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0. Salió con todo Peñarol y era previsible. Menos mal que esta vez acerté en la presunción de lo que podía ocurrir. Claro, no me imaginé que Gargano iba a meter un sablazo de sobrepique de izquierda al minuto para clavarla bien, pero bien lejos de Lerda. Empezó con todo Peñarol, atacando por la banda derecha y no dejando que Deportivo Maldonado pudiera acomodarse en el campo de juego. La recibió después de una pelota perdida Gargano, ahí cerquita la media luna, y a cobrar. Ganó, gana Peñarol con el gran gol del Mota. Es el primero de Gargano en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. La orden de Burgos, está Piquerez, está también el Canario, uno de izquierda, otro de derecha. Se viene el Canario Martínez. ¡Golazo! ¡Gol! De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, de tiro libre. Bárbaro el palo izquierdo de Lerda, que miraba nada más. ¡Qué remate fantástico de Álvarez Martínez! Decíamos que venía en sequía y ahora aparece realmente en un momento culmin importante en el partido Álvarez Martínez, con ese tiro libre, dando una mirada de goleador y abriendo también un lugar para que el goleador de pelota quieta ahora vuelva a aparecer en la red. Álvarez Martínez gana Peñarol los goles contra cero. Y el fútbol es así. No es un tema de merecimientos, es un tema de convertir, y Peñarol lo hace. Álvarez Martínez lo festeja el Canario, lo festeja Peñarol y lo festeja el gol a las alturas. Tremendo gol, pero un golón enorme el de Agustín Álvarez Martínez. Lo que es el fútbol. Le empezó Peñarol esta primera mitad con un golazo de Gargano. Dejó de jugar Peñarol. Le dieron un tiro libre y Agustín Álvarez Martínez agarró la pelota. Dijo, esta es mía, papá. La acomodó él, la preparó él y la colgó en un ángulo. Gana Peñarol 2-0. Simplemente porque pateó dos veces muy bien al arco. Es el tercero de Álvarez Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Se va a venir justamente el tiro. Pelota sobre el área. Va a venirse la pelota sobre el área de Deportivo Maldonado. Atentos. Espera el gol Peñarol. Sube Carlos Rodríguez, sube Gary Cajelmacher. Se viene el envío. Va a hacerlo desde la derecha Jesús Trindade. Va también Agustín Canovio. Espera el Canario Martínez. Viene con golpe de cabeza. ¡Gol! De Peñarol, el tercero con golpe de cabeza, para mí en contra, para mí en contra, iba justamente Varela con Olivera y el zaguero Joaquín Varela termina de colocar sobre el palo derecho. Peñarol 3-0, Peñarol 3-0, ahora sí, en el Campeón del Siglo, los 27 minutos, Peñarol 3,
Deportivo 0, cerrá y vamos. Sí, exactamente. 3 puntos en casa es lo que puede decir Peñarol. Y además con una gentileza, ¿no? Como para abrochar lo que estaba ocurriendo en la segunda mitad, donde estaba más firme, donde no pasaba absolutamente nada con Deportivo Maldonado, que había cambiado la imagen que entregó en la primera mitad. Estaba dominando Peñarol el partido y además de dominarlo, lo abrocha y lo cierra. Gol en contra de Varela. Y bueno, chao Pinela con Deportivo. Vamos que vamos. El fútbol país. En otros momentos jugaba mejor y no conseguía los goles. Pero también se abrió el grifo al minuto, ¿no? Cuando se te abre el partido al minuto, después parece todo más sencillo. Viene con el centro. Queda con Álvarez Martínez en el área. ¡Giró! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Extraordinario! ¡Maravilloso! ¡Formidable! Y cómo gira Álvarez Martínez en la media luna. De espalda una volea maravillosa. Pega bien arriba en el techo y baja. En un verdadero golazo volvió Álvarez Martínez. Lo disfruta Peñarol. El golazo del fin de semana. El golazo del campeón del siglo de esta tarde. Álvarez Martínez de volea. De volea Peñarol 4. Álvarez Martínez una vez más. Deportivo 0. Me van a tratar de loco o bueno, de establecer un juicio muy grande. Pero la verdad es un gol a lo Cristiano Ronaldo. ¿Qué querés que te diga? Por la forma en la que ensaya el remate, Agustín Álvarez Martínez le pega con media vuelta, girando frente a la marca de dos jugadores y la colgó en el ángulo nuevamente. Había hecho un golazo enorme de tiro libre, pero enorme por la compa que tuvo la pelota y donde metió el balón. Pero este todavía es más fuerte, es más grande, es el tremendo delantero que tiene el aurinegro. Agustín Álvarez Martínez, impacto espectacular a la red, esa es la forma en la que puedo definir, y está bravo para que le quiten el premio al mejor gol de la semana. ¡Golazo! Peñarol no jugó bien, pero claro, le clavó tremendos goles a Deportivo Maldonado. Es el cuarto Álvarez Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. ¡Qué gol maravilloso! ¡Qué gol fantástico! Y para el